Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cocineros Uruguayos. ¡Qué hola, María Gracia! ¡Qué lindo! Falta, hola chicos, ¿cómo están? Ya estamos ahí, faltan pocas horas para Nochebuena. Nos estamos acercando a estos festejos que siempre nos llenan de alegría y también significan un poco la familia, ¿no? Estamos contentos, sí. Aparte, esto ya es una familia también. Tenemos y una familia de Cocineros Uruguayos, por supuesto. Divino. Queremos hacerles llegar un saludo muy especial a la gente que nos sigue en redes sociales, a través de Facebook, a través de Instagram, a través de Twitter también, en nuestro canal de YouTube Cocineros Uruguayos y en nuestra página web cocinerosuruguayos.com.uy. Y preguntarles también cómo celebran las fiestas, cómo se preparan, cómo se sienten, qué les gusta hacer. Totalmente. Por ejemplo, en mi casa, la Navidad es algo que se prepara con mucho tiempo y entusiasmo, porque mi pareja le fascina la Navidad. ¿En serio? Sí, le encanta armar el árbol, le gusta todo lo que es la preparación, la decoración de la casa para recibir a la familia. Me encanta. Entonces es algo que tiene que estar bien atendido, tiene su tiempo, lleva su tiempo, su ritual, todo. ¿Y qué les gusta comer, por ejemplo? Este año habían planteado en casa de hacer una comida no tan tradicional y no comer siempre quizás lo mismo. No sé, en casa, por ejemplo, se acostumbraban mucho las entradas esas de melón con jamón crudo. Después comíamos a veces también tomates relleno. No sé si es algo tan tradicional, pero ¿sí? Sí, es tradicional, bueno. Huevos rellenos también. Y mucha comida fría quizás. Por la época también, porque justamente de este lado del hemisferio nos agarra en verano, en calor. Sí, entonces, y quizá gran parte de la comida que es como tradicional de esta época es para un clima frío, ¿no? Tal como cual. Son los turrones, los budines. Claro, es para otro. Pero bueno, nosotros nos adaptamos. Mezclamos todo, nos encanta. Bueno, ¿qué tenemos para hoy? Hoy, hablando de estas entradas frías, justamente porque como acá no tenemos una parrilla para hacer un lechón o para hacer un cordero, Vamos a ir anotando en la lista de deseos para Papá Noel. Vamos a ir pidiendo, porque un medio tanque por un acá. ¿Qué más? Me encanta. Bueno, como no tenemos el medio tanque de momento todavía en nuestra cocina. Señor Papá Noel, no tenemos el medio tanque, pero ya lo vamos a tener. Bueno, entonces hoy vamos a hacer una de esas entradas frías que comentabas, Pati, que es el vitel toné. Es un plato. Vamos a verlo y hablamos de vitel toné. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Contame qué es el vitel toné. El vitel toné básicamente es una carne fría que se mezcla, es la mezcla de carne vacuna con pescado. El nombre lo que significa es ternero atunado. Y esto es muy típico de Europa, que mezclan el mar y tierra que conocemos. Entonces, este es un plato típico de la región del Piamonte, en Italia, y que fue traído por los inmigrantes y que fue adoptado en la zona del Río de la Plata con algunas modificaciones. Y es bastante típico prepararlo en las fiestas, justamente porque es fresco y porque, aparte, se considera un plato medio de lujo, medio especial, que solo se hace en momentos especiales. Entonces, hoy, como es un día súper especial, vamos a preparar vitel toné. Me encanta. Quiero contarles que todos los productos que usamos en Cocineros Uruguayos son de Country Fruit. Exactamente, empresa proveedora de frutas y verduras y hortalizas, entre otros productos. Ellos realizan entregas a domicilios de lunes a sábados. En fin, llamalos para abastecerte de fruta en tu comercio. Contactalos por teléfono al 097-434-147 o visita su web countryfruit.uy. Me encanta. Aparte, toda esa fruta y verdura la vamos a estar utilizando hoy. Totalmente. Para un caldo que vamos a hacer delicioso, en el que vamos a cocinar nuestra carne, que aparte le aporta un montón de sabor. Tenemos puerro, tenemos apio, zanahoria, cebolla, y así que nos viene... ¡Qué bueno! ¡Qué rico! Perfecto. ¿Vamos con la receta? Bueno, leemos la receta, así te la puedes ir anotando para que la prepares mañana. Te vas a lucir con este vitel toné. Precisamos un peceto de 1 kilo a 1 kilo y medio, 2 vasos de vino blanco, 2 hojas de laurel y para el caldo
un tallo de puerro, una zanahoria, una cebolla, un tallo de apio, sal gruesa, granos de pimienta y aceite de oliva, cantidad necesaria. Y por último, para la salsa, dos filetes de anchoa en conserva, atún en conserva, 170 gramos, zumo de medio limón, puedes utilizar también la ralladura, 3 cucharadas de vinagre de vino, 1/4 de taza de aceite de oliva, 1 cucharada de alcaparras, 2 yemas de huevo duro, 1 cucharada de mostaza y media taza de mayonesa. Muy bien, qué delicia. Nosotros nos vamos de esta manera a la pausa y no se vayan porque ya volvemos con más Cocineros Uruguayos. Let it snow, let it snow. When we finally kiss goodnight, how I'll hate going out in the storm.